100 días de oración. Día 6. El versículo de este día se encuentra en Salmo 55, 16 al 18. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Hoy, miércoles 1 de abril del 2020, oremos por nuestros abuelos, padres y ancianos para que tengan fuerza y salud en medio de esta crisis mundial. Oremos por los profesionales de la salud, médicos, enfermeras y otras personas que continúan trabajando las 24 horas para atender los crecientes casos de coronavirus. Ora por tu salud y seguridad personal. Oremos para que el mensaje que Dios tiene para todos los seres humanos pueda llegar a cada rincón del mundo, que nuestros ojos sean dirigidos al cielo. Oremos por quienes viven en grandes ciudades, donde la celeridad de actividades muchas veces los desconecta de estar en comunión con Dios. Que este cambio de dinámica les ayude a conocer más de Él. Roguemos por sabiduría, paciencia y gracia a lidiar con todos los cambios que están ocurriendo todos los días. Que podamos todos hacer frente a la situación, pero sobre todo que podamos ser testigos fieles de nuestro Dios Todopoderoso.